Hello, 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 hello. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Hello, guys. Welcome. Welcome back to the line. This is your live broadcast. 10 p.m. We start another broadcast. Thank you for coming. Hello, teacher. Hello, hello, guys. Hello. Hi, teacher. Hi. Hi. Welcome back. Welcome back to the line. Okay. <laughs> um Good we evening, are teacher. Good evening. Good evening. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. We're going to start singing today, okay? Como dice, le vamos <laughs> para mi gata prender los motores. Creo que pasa, creo que quieren pa que les den duro. Ra. Ra. Me subridogán. Me discriminaron por no hablar inglés, pero ahora estoy en The Line. All right. Para los que no son del Perú, ha salido un nuevo artista faraón, Love Shady, que dice Rah! Se viene mundial, se viene mundial. Okay, we're gonna start. This is gonna be a serious class. We're gonna switch to English. We're gonna use only English. Only English. Rah! No, I'm just joking. Okay, let's get started. I'm gonna share my screen. Okay, I'm going to share my screen. I'm going to share my screen in a minute. Okay. This is going to be um, like an analysis class, LSA class, LSA, okay, Language Strategic Analysis. We will finish with the article. The article, the article that we started today, we started with an article about the Oscars, right? Okay. Yes. Okay. Are you... Yes. Okay. Los fantasmas. Yes, yes, yes. No, no se confundan, no se confundan. Los extraterrestres, extraterrestres. Yeah. No sé qué pasa porque no responde la computadora a los fantasmas extraterrestres. Ok. Para mi creo. Okay, guys, thank you for coming. ¿Quieren hacer la clase 100% en inglés? 100% en inglés. Ok, yes. 100% en inglés esta clase, ¿no? ser español o no spanish no spanish no, no spanish, spanish no spanish si quieren que sea 100% en inglés quiero que todo el mundo me diga no spanish no spanish no spanish no spanish no spanish, no spanish no. vamos a hacer un juego vamos a hacer un juego si alguien comienza a hablar español o si yo comienzo a hablar en español letra terrestre Vamos a dejar algo claro, por favor. Cuando son sonidos extraños, son los extraterrestres. Los fantasmas son cuando la computadora no responde. ¿Ok? Y ahora sí. Lo que quiero decir es que si alguien habla español, todo el mundo le va a decir, No Spanish, no Spanish, no Spanish, no Spanish. Entonces no vamos a hablar español, ¿ok? Ok, okay. okay. Just English. Today we're not going participate too much. Vamos a tratar de no participar mucho hoy día porque en la clase de la tarde me dijeron que hubo mucha participación, mucho desorden y porque estábamos celebrando la primera semana de The Line, entonces por eso permití que todos participemos a la vez, éramos 100 participantes todos cantando a coro, fue algo muy emocionante. Pero ahora vamos a enfocarnos en el análisis estratégico del idioma. Entonces ahora voy a hacer el switch. I'm going to switch to English. Okay, let's focus on the strategic analysis. I'm going to share my screen. I'm going to share my screen now. Okay. Am I sharing my screen? Am I sharing my screen? Yes, teacher. Right? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Thank you. Yes, teacher. Okay. I can see some uh, some new faces. This is the strategic analysis. Language strategic analysis. Okay. Language strategic analysis. Ya todos deben estar en el grupo de uh, WhatsApp. De los ganadores, de los winners. Por favor, recuerden seguirnos en Facebook. Eso lo recordaremos al final también. Oscars delayed. This afternoon, afternoon class, we were looking at this article about the Oscars. Oscars delayed. The Oscars were delayed because of the coronavirus. Coronavirus. Right? Because of the coronavirus. The Oscars were delayed. The Oscars were delayed because of the coronavirus. Okay. This afternoon we started and we analyzed this paragraph. The Oscars are the most important awards in film. The Oscars are the most important awards in film. Los Oscar son los más importantes premios en film. In film, okay? The Oscars are the most important awards in film. Okay? This is clear. You know the vocabulary, awards. Okay. Every February, every February, the best movies, artists, and filmmakers can get Oscars. Can get Oscars. Okay? Yes? You have any questions? Okay. We're going to paste here the WhatsApp group for the winners. Okay, solo un segundito, por favor. Vamos a copiar el link, por favor. Si alguien me puede ayudar, Constanza, por favor. Podrías copiar el link del, del grupo de WhatsApp, okay, for the winners. Okay. Thank you, thank you very much. Okay, the best movies, artists, and filmmakers can get Oscars. Okay, the best movies, the best movies, artists, and filmmakers can get oscars okay is this clear all right good however however the next oscars will be different the next oscars will be different okay taking a look at the future tense here all right. The next Oscars will be different. Am I sharing my screen now? Okay. Let's take a look at this. Thank you very much. Am I sharing my screen now? Am I sharing my screen? What do you see? Okay. Okay. Si tienen preguntas, vamos a pasar a español solo un minuto. Gracias a Dios que hablamos español. Vamos a pasar solo un minuto al español para que me entiendan todos. Estamos haciendo el análisis del lenguaje, a veces lo traducimos para que nos convenga, pero eso también nos quita horas de vuelo, ¿no? Entonces, en la clase de la tarde usamos mucho español, hicimos muchas repeticiones. Recuerden venir en la mañana, vamos a ver los fundamentos, vamos a aprender lo básico para adquirir la fluidez en el idioma, preguntas básicas. Y ahora, si tienen preguntas, si algo no les queda claro, lo van a escribir en el chat. Lo que yo voy a ir haciendo es leyendo con una cierta entonación pausada para que se entienda cada parte y se entienda cómo es que hay que leer. Y, no, y voy a ir asumiendo que me entienden, ¿no? El vocabulario y lo que significa. Este es un artículo que está en nivel 1, luego vamos a hacer el mismo artículo en nivel 2 y luego vamos a pasar a otro tema si es que nos dé el tiempo. No vamos a tener mucha participación el día de hoy, eso lo vamos a tener mañana en la mañana. Por favor, recuerden unirse a nuestra página de Facebook, a todos nuestros canales para recibir las notificaciones y ver también los avances que vamos teniendo. Ok. However, the next Oscars, the next Oscars will be different. Will be different. The next Oscars, the next Oscars will be different. Will be different, right? The organization for the Oscars. The organization for the Oscars, right, changes the date, changes the date. The date of the Oscar changes, right? Okay, is this clear? So they change the date. The date, the date of the next Oscars, of the next Oscars is the 25th April, 2021. The reason is the coronavirus. Okay. I wanna check up on all of you. Quiero ver si están despiertos. Todo el mundo que me escucha que diga coronavirus. 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 Very, good. Hanging in the very good. Coronavirus. Coronavirus. Ahora vamos a practicar un phrasal verb que me gusta mucho, que es go away. Quiero que todo el mundo diga, go away, coronavirus. 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 Very good. Thank you very much. We are up. We are awake. Estamos despiertos. Okay. We're going to mute aliens. Apagamos los extraterrestres ahora sí. Que quieren hacer un encuentro cercano con el del tercer tipo. Ok. The coronavirus has a big impact on movies. Muy simple esta oración se entiende. The coronavirus has. Vamos a traducir rápidamente para entender el contexto. Has es tiene. Coronavirus has a big, gran impact, impacto. On movies, en las películas. The coronavirus has a big impact on movies. Evidentemente, ¿no? Evidently. Coronavirus has a big impact on movies. Filmmakers, filmmakers do not make movies. Recuerden, si están con su micro apagado, también pueden ir practicando la pronunciación por su cuenta, ¿no? Filmmakers do not make movies, ¿right? Do not make movies. A la vez que vamos entendiendo filmmakers, el sustantivo de los cineastas, filmmakers, Do not make new movies. Do not make new movies. No hacen nuevas películas. Me levantan la mano por aquí. Yo contentísimo de responder sus preguntas. Me las escriben en el chat o en el WhatsApp o me escriben al privado. Recuerden que también vamos a dar clases personalizadas totalmente gratuitas y todos los que quieran colaborar con el crecimiento del grupo van a poder recibir ofertas especiales. Cuando nos ayuden compartiendo en sus redes, siempre en los WhatsApp estamos dando los links para que comenten sus comentarios, apreciaciones en la página web y que dejen sus comentarios y likes. Vamos a considerar todo eso para darles clases gratuitas. Ustedes son los winners, los primeros en venir, los afortunados, primeros miembros de DOVINE. People cannot go to theaters. Cannot. And this is something interesting because this is very common. Cannot, cannot. This you will find it as can't. Cannot. Can es poder, ¿verdad? Cannot. No pueden. Ok. Utaku Antonio me dice, quiero clases personales. Excellent. Thank you. You can just type me. I'm going to leave my phone number. Ok. I'm sorry. Disculpe que lo exponga de esta manera tan... Eh, pero muchas gracias. No, aquí estamos eh, contentos de ayudar. Eh, my name is Rosa. Hello, Rosa. Welcome. Okay. Thank you for coming. Okay, todos los que estén en los grupos van a poder encontrar mi número en el grupo también, así que no se preocupen. Okay, vamos a seguir con el análisis. Trataremos de usar poco español, pero sabemos que todos aquí hablamos español. Sería tonto no usarlo, ¿verdad? Pero queremos también acumular horas de vuelo. People cannot go to theaters. Theaters. Okay. Esta palabra, como es un poco difícil de pronunciar, vamos a hacer unos cánticos, corales, por favor. creo que todo el mundo diga, theatres, theatres. 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 Theater. Theatres. Thank theaters. You very much. Theaters. Entonces, theaters. esta palabra, theatres, vamos a hacer énfasis en el theaters. tema de la pronunciación. Theaters. No hay una pronunciación correcta, pero sí hay varias pronunciaciones en el mundo. En Inglaterra se va a decir theatres. Theaters, una t fuerte y una r suave. Theaters. En Estados Unidos van a decir theaters. Theaters. ¿Se entiende la diferencia? Theaters es la t suave y la r fuerte. Theaters. Y en Inglaterra es theaters. Theaters con la t fuerte y la r suave. Cada uno da, cada uno da eh, su forma, ¿no? Theaters. ¿Qué significa? Pip? Yes. Dígame. Rubén, also wants. Uh, thank questions. you, thank you. Yes, I'm, 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 looking. Yes, Rubén, thank you, Rubén, thank you, thank you. Hi, you can text me. You can text me. Okay. Me pueden dar un mensaje al privado, no hay problema. Vamos a estar atendiendo a todo el mundo. Eh, los que necesitan clases privadas, los que necesitan refuerzo, temas específicos, todo. La gente no puede ir a los teatros. People cannot go to theaters. Oh my God, yes. And theaters do not show new movies. Do not show new movies. Okay, we're going to switch to English from now on. We're going to be only English, okay? We're going to be only English. If you don't know something, you can say teacher. Si no entienden algo, me dicen teacher y cambiamos. Pero ahora sí todo en inglés. The organization makes different rules. The organization makes different rules because of the virus, right? Different rules. It is possible. To show movies until the end of February. Right? It is possible. It is possible to show movies, show movies, right? Show, show movies until the end of February. Until the end of February. Yes. Mm -hmm. You show movies until the end of February. So, January and all February the show movies. These movies, these movies can get the Oscars. These movies can get the Oscars. Estas películas pueden obtener los Oscars. Usually, usualmente, usually, acá quiero detenerme para analizar el tema de los adverbios de manera, lo que en español se dice mente, ¿no? Felizmente, Actualmente, usualmente, usualmente, usually. Quiero que todo el mundo me diga usually, usually. 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 Usual. 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 Entonces vemos que usual es lo usual, usually, usualmente. Este L y griega es todo el tema de los adverbios de manera que los institutos le toman tres semanas para estudiar este tema. Aquí ya lo aprendimos en tres segundos. Usually, right? Con alegría es como decir felizmente, happily, you know, currently, actually. Ese lee es el, el de felizmente, ¿no? Entonces, muy rápidamente, para terminar con el texto, usually movies must be in theaters until December. Must be. Deben estar. ¿No? Es un verbo modal de must be. Hay esto que, que me está tapando acá, no sé por qué. Ok. Model okay. verb. Yes, modal verb. Okay, entonces antes de continuar eh, seguimos con estas nuevas palabras. Vamos a avanzar un poquito más rápido para poder también ver más temas el día de hoy, porque sí algunos de ustedes ya vieron este artículo la semana esta semana que ya pasó que vinieron muchos de ustedes. Vamos a ir con las palabras. A word, a word. Everybody please, a word. a word a word a word a, a special price that word. someone gets for good work a word filmmaker 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 o los extraterrestres filmmaker. aterrizaron los extraterrestres Se lograron el aterrizaje filmmaker impact 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 Impact. Yes, excellent, very good. Impact. 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 Oh, me voy a detener ahí un segundo para un secreto de pronunciación. Recuerden, todos los sábados estamos dando clases de pronunciación a los que participan de los concursos. Los ganadores tienen un acceso totalmente gratuito y secreto al curso de pronunciación. El tema de la p, la p y la p. 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 p, 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 p. Impact. 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 Por ejemplo, en español le digo Impacto. 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 Impact. 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 Okay? Impact. Very good. Y también nos damos cuenta del tema de la vocal de la I, que en español decimos impacto. Impacto. En inglés no va a ser impact, no va a ser impact. E, impact. Impacto. Ajá. Impact. 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 Very good. Muchachos, me gusta mucho esa dinámica de la repetición. A mí me encanta y lo vamos a ver. En el tema de la pronunciación, hoy día, como en la tarde me dijeron que de mucho desorden, vamos a participar poco. Igual, gracias por participar. Me gusta mucho que participen porque eso dice bastante de ustedes. Significa que quieren aprender y no les importa nada, no tienen miedo a equivocarse. Y eso es lo mejor actitud que pueden tener porque... El error es la llave del aprendizaje. Una vez que cometes ese error y luego lo reparas, ya nunca más lo vuelves a cometer. Así que no tengan miedo de equivocarse. Me gusta mucho que estén aquí conmigo. Gracias, voy a continuar. Oscars delay. Este es el nivel 2. Mejor vamos a hacer lo siguiente para ya no ver tanto el mismo tema que ya me tiene cansado. Esto de los Oscars. Esto es un, una mentira todavía. Estos premios están arreglados. Entonces, este, como el nivel 1 ya lo vimos, el nivel 2. Vamos a dejar de tarea que lo vean ustedes y comparen por qué este es nivel 2 y el otro es nivel 1, cuál es la diferencia, si es el mismo artículo, por qué este le llamamos nivel 2, qué palabras tiene, qué diferencia tiene. También lo hemos visto en la clase, entonces esa va a ser su tarea. Recuerden que este es el método del análisis estratégico del idioma, es análisis, nosotros ya somos adultos. Posiblemente empresarios, trabajadores, analíticos, no somos ningunos tontos, no nos vamos a comer el cuentito de que para aprender inglés nos tenemos que tomar tres años y que tenemos que aprender que el perrito y que No, vamos a ir de frente al artículo a leer, a analizar y así vamos a aprender todos juntos de frente a poner rápido. Entonces vamos a ir al, al siguiente artículo que se llama Protests and Health. Quiero que todo el mundo me diga Protests and Health. Protest and health. Protest, protest, and, health. protest and, health. and health. Protest and health. Very good. Significa protestas y salud. Protestas y salud. Un tema muy relevante con lo que viene pasando hoy en día. Mejor me voy a reservar mi opinión y vamos a ir de frente al, al idioma. Many people, many people in the world protest against racism. Okay, many people in the world, many, 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 many people, many people in the world protest against racism. Muchas personas en el mundo protestan contra el racismo. Se entiende. Perfecto. Qué bonito es cuando leemos una oración y entendemos y nos damos cuenta que sabemos inglés. Because we speak English with the line. Okay, protests are very stressful. Are very stressful. Por ejemplo, me imagino que muchos no han visto esta palabra stressful. Pero saben que es estrés. estrés, están estresados. Las protestas son muy estresantes, ¿no? Se entiende. Protests are very stressful. Protesters, protesters go to many protests. Entonces nos tomamos un segundo para analizar la R aquí. Y nosotros sabemos, por ejemplo, teacher es teach, teacher, read, reader, ¿no? Play, player. Describe the, per describe the no, person. Describe the person, describe what they do. Es lo que hacen los protestantes. Protesters. Protesters is the people who are protesting. They go to many protests. Protesters go to many protests. Right? Simple as that. Simple. Los protestantes van a muchas protestas. They are tired. They are tired. They are tired. They're working a lot. They're tired. They're tired. Tired. Otro secreto de la pronunciación, la T. La T. They are tired. Tired. Ay, teacher que esté tired, they tired, así hablan los mexicanos, they tired, porque la T sabe, es ser. una broma, ¿no? Pero la T es, en inglés le dicen la T eh, fuerte, tired, tired, tired ¿no? Órale, des tired, no, mentira, sin ofender, a mí me gustan mucho los mexicanos, yo he ido a México también, muy inteligentes la gente en México, muy trabajadores, no tienen nada que envidiarle a nadie. Órale, cuate. Órale, mi cuate pero el detalle está en la t que los latinos los hispanos tienden a, a usar la t suave como en, como en español tomate tomate tirado en inglés es t tomato tired tired es casi como una ch casi como una ch pero no llega tanto okay tired they are tired they feel that their work does not end they feel that their work Does not end. They feel, they feel, ellos sienten that their work, su trabajo, does not end, no termina. Okay. People who watch protests on TV can have problems too. Vamos a ir super rápido, lo analizamos, okay? People can start to eat or drink more. Some people have problems going to sleep. Some people can feel sad. Sometimes protests are calm. However, sometimes the situation gets worse. People can be violent. Sometimes police shoot at protesters. Wow. Okay, let's take a break now. Damos un break. Gracias a Dios que hablamos español. People who watch protests on TV can have problems too. People who watch protests on TV. Este who, ¿no? Las personas quienes ven las protestas en televisión. People who watch protests on TV can have problems too. Can have problems too. Can es poder, have tener, problems, problemas, tú también, se entiende perfectamente. People can start to eat or drink more. Right? You eat or drink more. Some people have problems going to sleep. Some people can feel sad. Some people can feel sad. Okay? Significa que algunas personas. Pueden sentirse muy tristes. Es lo que a mí me pasa por lo de la pandemia. Bueno, no, eh, ok, let's, let's just move on. okay estoy compartiendo mi pantalla. ¿Qué pasó? Los fantasmas entraron, los fantasmas. No veo nada. Ok. Vamos acá, regresamos. Vamos a hacer un conjuro para eliminar a los fantasmas. Go away, ghosts. Go away, ghosts. Malos espíritus fuera. Que venga la paz. Ok. <laughs> Okay, okay. Creo que vino aquí mi compañero. ¿Qué pasó? Okay. Um, ¿En qué estamos? Sometimes protests are calm. Okay. Vamos a las nuevas palabras de una vez. Racism. Quiero que todo el mundo me diga racism. 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 ¿Qué significa racism? Racismo. Racismo. Very good racism. Ok, great. Regresamos ahora a la transmisión. Perdón, ok. Muy bien, seguimos aumentando, ya somos 30 participantes. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo me queda, creo que todavía me queda bastante tiempo. Cuando estudiamos de verdad se pasa lento el tiempo, ¿no? En cambio cuando hacemos bromas se nos pasa muy rápido. Okay. Estábamos diciendo que por favor nos sigan en Facebook, Instagram, YouTube. Y no solo por favor, sino que para que se enteren de las nuevas novedades, de las clases nuevas que estamos dando, los concursos y sorpresas, y todas las actividades online que vamos a estar haciendo por inauguración de este nuevo instituto online. Y no tan nuevo, porque hoy en día, hoy en día todos los institutos se quieren pasar a online. ¿Qué está pasando con esto extraterrestres? Por favor, que no me dejan hablar. Regrésense a su planeta. Ok, Rah. Hoy en día los institutos se quieren pasar a online. Los veo todo el día en mi muro. Online, online, que pásate online. Y nunca fueron online, nunca supieron de online, nunca usaron las plataformas. Ni siquiera te dejaban utilizar el celular en clase. Por favor, por Dios. ¿Cómo no va a usar el celular en clase si está toda la información? Traductor, todo está en el celular. Ni te dejaban usar el celular en clase y ahora se quieren pasar a online. Por favor, no vengan a engañarnos y les van a seguir cobrando como antes, así que su mejor opción para educación online es the line a un precio justo. Los especialistas en el servicio online tenemos todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, en WhatsApp, en lo, al alcance de sus manos. Le vamos a avisar cuando hay clase. Va a ser beneficios totales los concursos, todo clases de pronunciación, aprovechando todas las plataformas totalmente gratis para ustedes nuestros winners ya son los ganadores, lo único que les pedimos a cambio es que nos ayuden compartiendo que nos ayuden a crecer y que les digan a sus amigos que aprenden, aprenden inglés con The Line ya estoy que me olvido el español, ya ni me acuerdo se sea el español, quiero que todo el mundo me diga no Spanish, no Spanish no Spanish no Spanish no Spanish vamos a hacer no, el Spanish. switch me quedan solo 10 minutos así que vamos a hacer el switch, I can switch you can switch I can switch, you can switch. I can switch, switch you can switch. switch. I can switch, you can switch. Aprovechando can switch. que estamos despiertos, vamos a seguir con el vocabulario. Mental health. Mental health, everybody, please. Mental health. Mental health. Mental health. Mental health. Mental health, mental, health. Okay? mental health. ¿Qué significa mental Creo. health? Salud mental. Salud, salud mental. mental. Oh, salud mental. Excelente. Buen intento, ¿eh? Mente sana, salud mental. Siguiente palabra, todo el mundo. Meditate. 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 Med Meditate. Med Meditate. 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 Significa meditar. Y la última meditar. palabra es journal. 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 journal es journal. tu diario. Es como tu diario. Tu diario donde escribes tus, tus, este, días, tu, tus, tus experiencias más íntimas, más personales, lo escribes en tu diario, ¿no? Una, una tradición bien americana. The journal. Entonces, vamos a ver el último párrafo donde se ven todos los términos aplicados y vamos a hacer un análisis rápido del lenguaje, pero un análisis rápido, pero estratégico, ¿ok? It is not easy to deal with a terrible event. To deal. ¡Qué excelente palabra! Me gusta esta palabra. To deal. Vamos a hacer de tarea explicar los usos de deal, ¿ok? Lo vamos a dejar esto en el grupo. Deal. ¿Ok? Journal es como diary, sí. Ahora que estoy viendo el chat. Deal. Hay muchos usos de deal. To make a deal. Por ejemplo, Donald Trump, uno de los empresarios más exitosos y uno de los hombres más odiados hoy en día por ser presidente de la nación más poderosa del mundo, utiliza en su libro The Art of the Deal, el arte del trato. ¿Ok? Uh, it's not easy to deal with a terrible event. Pero en este caso, deal significa lidiar, lidiar con algo, manejar algo. Por eso quiero que investiguen deal. Tiene muchos significados. It's not easy, no es fácil lidiar con un evento terrible. It's not easy to deal with a terrible event. ¿Ok? Um, ¿En qué estoy? Se me van las ideas, se me van las ideas. Los fantasmas, los fantasmas se apoderan de mí. ¿Ok? It's not easy to deal with a terrible event. Protesters need to look after their mental health. What happened, teacher? What happened with these lines? Okay. No, uh, no estamos eh, haciendo participaciones por el momento. Eh, it's not easy to deal. Lo que quiero recordarles es, en este caso, el tema de look after. Look after. Ese es otro phrasal verb. Y yo siempre voy a recalcar el tema de los phrasal verb simplemente porque es algo que en español no existe y que a muchos nos confunde a la hora de, de, de hacer el switch. ¿Okay? Porque ya sabemos que saben español y ya sabemos que saben usar traductor, pero ahora queremos saber, hacer el switch. Y el switch no es solo traducir, sino es entender. Y look after es un phrasal verb que significa cuidar. Cuidar. Quiero que todo el mundo diga look after, 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 look <huh> after. <Becca> look after. Entonces, esto nos da un indicio yeah. de que hay una lista de phrasal verbs con look. Siempre tenemos que saber eso. Cuando vemos un phrasal verb, tenemos que aprender a detectar los phrasal verbs. Y luego esto nos va a decir que existen muchos más phrasal verbs con look. Look up to, look into, look forward to, look after. Y más que ahorita no recuerdo, pero pueden buscar la lista de phrasal verbs con look. Van a ver muchos phrasal verbs. Eso es para que también pasen su tiempo empapándose de la gramática. Ya nos olvidamos de los métodos tradicionales, nos olvidamos del sílabus, de aprender poco a poco ya. Eso ya es, es una pérdida de tiempo. Hasta los niños de 5 años ya tienen un nivel básico de inglés. Ya no estamos aprendiendo poco a poco, vamos a ir de frente al grano porque ya sabemos, solamente queremos hacer el switch, pasar a la fluidez, a la comunicación. Algunos saben leer, escribir y entender, pero tienen problemas escuchando y conversando y con los acentos y con la fluidez. Eso se adquiere con el tiempo, también vamos a dar clases personalizadas privadas para atacar estos problemas de pronunciación y poder entender el acento americano, que a algunos nos cuesta tanto a los hispanos entender el acento americano, pero no hay problema porque eso ya es cuestión de tiempo, lo vamos a ir dominando. Ok, <coughs> perdonen si me voy por las rayas, quiero, averiguar, quiero aprovechar que entran nuevos participantes para darles la información y que no se pierdan de las nuevas noticias. Ok, pasamos a No Spanish, hacemos el switch. It is good. To meditate. Ah, no, me estoy salteando. Protesters need to look after their mental health. mental. Okay. It is good to meditate or to go to a doctor. It's good to meditate. Es bueno meditar o go to a doctor Ir al doctor. Some people like to write in a journal. Some people, alguna persona like to write, le gusta escribir in a journal. In a journal, en el su diario. They write what they do every day. They write. what they do every day right what they do every day they write it and they write how they feel they write how they feel ellos escriben cómo se sienten un pequeño análisis del idioma antes de pasar siempre siempre utilizamos el sujeto they write how they feel en cambio en español tú puedes decir ellos escriben cómo se sienten o escriben cómo se sienten es indiferente acá es no que decir they write how they feel porque justamente la palabra no se transforma, no existe escriben o escribimos o, escri o escribe nada. Tienes que decir el sujeto siempre. Poco a poco vamos haciendo el análisis del idioma, poco a poco nos vamos adentrando en el idioma y ahora quiero avanzar. Si es que los fantasmas me lo permiten, vamos a avanzar y ver un segundo el mismo artículo. Pero en nivel dos ahí estamos en el nivel dos okay ah no este es el nivel dos vamos a ver el nivel dos okay me quedan solamente tres minutos dos minutos dos minutos okay two minutes people are very stressful for both protesters and people who watch the protests on tv okay very stressed i'd say People can eat or drink more, they can feel sad, or they can have problems going to sleep. This is kind of like a little bit more straightforward. Esto un lenguaje más directo y no tan descriptivo. El otro era un lenguaje más sencillo, más descriptivo. Esto es más directo. Puede ser más corto, pero es más directo. Vamos viendo qué significa. Voy a leerlo todo rápido, okay? Protests are very stressful for both protesters and people who watch the protests on TV. People can eat or drink more. They can feel sad or they can have problems going to sleep. Pueden comer o tomar más, pueden sentir tristes y pueden tener problemas para ir a dormir. El mismo idea, pero está redactado diferente. Experts warn, acá vemos lenguaje nuevo. Experts warn, los expertos warn es advertir. Los expertos advierten. Experts warn that protesters can have health problems a long time after the protest ends. Okay. Entonces una oración es más largo. Ya veo. Dice que pueden tener problemas de salud un tiempo muy largo después de que acabe la protesta. People who protest against racism are physically and mentally tired. Okay? Las personas que protestan contra el racismo son físicamente y mentalmente cansadas. Okay? Si no se dice así en español es porque la gramática es diferente en inglés, cierto. Pero se entiende la idea. En español dirías: están cansados, ¿no? Personas quienes protestan contra racismo son físicamente y mentalmente cansadas. Así lo diría un gringo, ¿no? People who protest against racism are physically and mentally tired. Se entiende. Si tienen preguntas, recuerden que las pueden escribir ahí en el chat. Me queda menos de un minuto. Eh, voy a seguir hasta el final. Me van a cortar seguro la transmisión. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube entren al chat de los winners se comparten el link y bye bye for now okay no nos despedimos ahora nos vamos que nos corten a la mala okay these people go to many protests estas personas van a muchas protestas and they feel that their work never ends sienten que su trabajo nunca termina some protests can be calm however sometimes the situation gets serious algunas protestas pueden ser en calma sin embargo algunas situaciones se ponen serias Police shoot at protesters. Los policias disparan a los protestantes. And there is a lot of violence. There is a lot of violence. Okay. It is not easy to process.